Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Le damos la bienvenida a la doctora María Victoria Guerrero. María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio y al canal. Bienvenida Informadísimas. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Victoria, ¿cómo va? Bien. En un cambio de look que has hecho, ¿eh? Esa cabellera enrulada. Ay, se bueno, te ve muy bien, Victoria. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Victoria, queremos saber si hubo algún tipo de consulta. La última vez que estuvimos dialogando aquí, hablábamos de un bono que llegaba de manera en dos meses, en meses distintos para los jubilados. ¿Tuviste alguna consulta? ¿Ha llegado en tiempo y forma, aunque sea el primer bono? Mirá, consultas no tuve en ese sentido. Sí sé que se está pagando, digamos, eso, pero no he tenido consultas al respecto. Sí sigue habiendo muchas consultas, o sea, para inicio de beneficios, porque bueno, sabemos que este nuevo sistema virtual, que es muy bueno, ¿no? Porque la verdad que está bueno que nos modernicemos, pero que todavía, como siempre decimos, ¿no? Siempre como que, ahora vamos a ver si cambiamos un poco de tema, porque siempre hablamos de lo mismo, pero viste, siempre me llevan a Roma, no me acuerdo cómo es. Todos los caminos conducen a Roma, no me acordaba la frase, y la verdad es que bueno, sí, pasa que la gente está como bastante desorientada con esto de lo virtual, especialmente los beneficiarios de IPS, porque bueno, por ejemplo, el sistema, para que ustedes se den una idea, te tira un turno cuando vos vas a querer iniciar. Pero cuando te da el turno, vos ya podés iniciar todo, pero igual te queda el turno pendiente, ¿no? Es muy raro el sistema. Nosotros entendemos, con mis colegas del estudio, que eso quiere decir que a partir del día del turno van a comenzar a trabajar el expediente. Pero esto es una conclusión que hacemos, digamos, nosotras, no es que haya nada que me lo diga, ¿no? Claro. Sí, también hemos tenido acá consultas que dice que mandan mail a los mails que figuran en la página y vienen todos rechazados. Sí, y también, por ejemplo, en lo que hace, a veces contestan, o sea, el tema es eso, ¿no? A veces por ahí vos mandás un mail y te contestan, claro, enseguida. Como sacarse la lotería. Depende para mí. Claro, es como muy aleatorio todo, ¿no? Entonces, de pronto la gente me pregunta y yo digo, mira, no sé, en mi contestación muchas veces no sé porque a veces he tenido buenas experiencias con gente que, bueno, que realmente se comprometió, me respondió enseguida, y a veces me ha pasado de que nunca jamás me hayan respondido nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la página de ABC de docentes, en donde de pronto nos encontramos con un caso que fue resuelto en tiempo récord, un reconocimiento de servicios de una docente, periodo viejo, y nunca, la página de ABC tiene todo un sitio, digamos, en donde vos cargas, tanto sea la jubilación digital, que ahora sabemos que todas las jubilaciones son digitales, cargas la jubilación digital, o también hay otra opción, entre tantas, que es reconocimientos de servicios. Supuestamente yo cuando ingresaría al sistema con la clave del cliente, la clave de ABC, del docente, y fuera al sitio este, tendría que tener el estado del expediente. Pues no, ahí no cargan nada para los reconocimientos de servicio, ¿no? Y de pronto resulta que por consulta por mail supimos, o sea, por otra vía, que es una vía que la verdad no nos habríamos imaginado, porque no está informado todo esto, esto voy, resulta que contestan y dicen que sí, que ya está expedido el código jubilatorio. Si vos te enterás de casualidad, buscando, intuyendo y elucubrando todo, imagina una persona, un jubilado que solo medianamente maneja la computadora y dice, bueno, me voy a meter en el sitio web a investigar tal cosa. Sí. O a iniciar, no sé, porque te dicen que es muy fácil. En ANSES, en IPS, te volvés loco. O sea, sí, la verdad que yo personalmente le digo a mis clientes a veces, ¿no? Los que tengo más confianza. Tuve que contratar una persona nueva en el estudio porque, ¿qué pasa? Nuestro trabajo se amplió en temas no jurídicos. Tuvimos que empezar a, o sea,
tenemos un montón de tiempo digitalizando cosas, escaneando, sacando turnos en los bancos, claro. Cosa que yo antes no hacía, porque bueno, ahora sabemos que los jubilados tienen que ir con turno, aunque no tendría que, según el banco. Hay bancos que no te piden el turno, otros que sí. Con lo cual, todo eso, toda esa logística, digamos, el trabajo de investigación que hay que hacer para cosas que serían como trámites menores, o sea, un abogado no estudia para sacar otros turnos en el banco, estar con el mail viendo qué vía, bueno, es parte del oficio y obviamente está todo bien, pero digo, son todas cosas que se nos fueron sumando a la rutina cotidiana. Y bueno, en mi caso hizo que tenga que tomar una persona más en el estudio, porque la verdad es que no dan los tiempos para todo, ¿no? Y bueno, como ustedes dicen, o sea, imagínense nosotros que estamos como muy disponibles para todo eso, una persona que no tiene ni idea. Hay personas que ni siquiera tienen internet en la casa, claro. No tienen computador. Hay un universo bastante vasto de temas, de situaciones diferentes. Entonces, no, y además se van acumulando, porque quienes iniciaron el trámite ya hace un tiempo y no ha habido movimiento, más los que lo suman nuevos ahora, es todo como que cada vez hay más casos, cada vez hay más pedidos, claro. Cada vez hay más gente esperando su turno, cada vez más mail sin contestar, y es como una bola que no termina nunca. Sí, la verdad que bueno, que ocurre esto, pero bueno, ya poco a poco nos vamos acostumbrando. No sé, deseo realmente que llegue un momento en donde esté súper aceitado. Sobre todo el tema IPS, que es el que más está llevando, ¿no? En ANSES también nos pasan cosas en la atención virtual. También es difícil a veces poder dar tiempos. La gente pregunta mucho cuánto va a tardar el trámite. Claro. Y la verdad es que en estos momentos es difícil de dar un tiempo porque, a ver, si todos los servicios figuran en el sistema, los trámites generalmente tardan entre 2 meses, 3, a lo sumo. El tema es si tenés algún servicio para verificar, por ejemplo, ¿no? Que no esté en sistema, que, por ejemplo, agregues una certificación de servicios y no te figure en sistema y tenga que ir a la empresa a verificar. Bueno, ahora se están aceptando también, pero en la época plena pandemia no se hacían las verificaciones. Entonces, bueno, y ahora no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? También con toda sí, esta claro. situación. ¿Han aceptado todos esos mecanismos, digo, ante una posible, no sé, apertura, o ante un posible cierre? Digo, ¿los mecanismos están aceptados como para que la gente pueda iniciar y hacer el seguimiento de los trámites vía online? Sí, está en funcionamiento en online. Hay una cosa interesante que me manifestó el empleado de ANSES, de acá de Chascomús, de la UDAI, que me lo dijo y yo dije, tiene razón. Es bueno darles la razón alguna vez. Me dijo, ahora ANSES no va a cerrar porque somos servicio esencial. Porque a partir del mes de mayo nos declararon servicio esencial. Claro. Y tiene razón en claro. lo que dice. Con lo cual, bueno, supuestamente las oficinas de ANSES no deberían cerrar sus puertas. Pero, bueno, no sé. Depende también, ¿no? Depende de lo que pase, depende de las decisiones políticas que se tomen. Bueno, no sé. Así que del bono que muchos nos preguntaban, María Victoria, ¿le ha llegado a alguien ese bono, esa ayuda que iba a llegar? No me han venido a manifestar nada del bono, realmente puedo quedarme con la consulta para responder, si quieren, me pueden escribir, me comprometo a investigar. La verdad que no me vino a ver nadie por el tema del bono. Sí, igual no, sé. No era mucho, pero... No, dan 2 pagos de 1.500 a la mínima, a la jubilación mínima, pero bueno, por si alguien tiene algún problema y dice, uy, yo no lo percibí, o... Sí. ¿No? Habitualmente cuando pagan los bonos, los pagan, digamos. Es raro que no le paguen a uno, o sea, es muy raro en general, como está todo informatizado eso. Claro. Pero no he tenido reclamos al respecto con el tema del bono. Cualquier cosa que me escriban al WhatsApp y vemos. Ahí está.
Victoria, sí, queda, bueno, una consultita, dice, soy sí. jubilada de Nación, ¿me pertenece el bono? Dice Patricia. Claro. Creo que es para la mínima, bono, sí. ¿no? Claro, es para los de la mínima, sí, uh-huh. para las personas que cobran la jubilación mínima. Que bueno, también estamos haciendo algunos planteos, ¿no? Con todo este tema de qué es la mínima, porque... O sea, sabemos lo que es la mínima, sí. pero a ver, el que cobra 1.500 pesos más que la mínima, ¿no? Claro, también es mínima. Podemos considerar que no cobra la mínima, porque, o sea, hay un montón de beneficios que incluso no perciben. Nosotros ahora estamos haciendo un planteo judicial, justamente de un caso así. Es una persona que cobra 1.500 pesos más que la mínima de uh-huh. pensión y no la dejan acceder a la moratoria por ese motivo. Claro. Entonces, y ya hay fallos favorables, ojo, ¿eh? Ajá, les cuento claro. a los oyentes que hay fallos favorables. Ah, bien. Estamos iniciando nuestro primer planteo con relación a eso, pues la verdad me parece una situación muy, muy injusta. Muy injusta. Y bueno, lo estamos planteando, y ya hay fallos que establecieron, le dieron derecho igual a entrar en moratoria, aunque cobre una pensión un poco más alta que la mínima. Claro. Obviamente, si es mucho más alta, no, pero bueno. Así que bueno, eso está para sí. verse. Acá Mónica nos dicen que hoy su papá cobró y cobró el bono, también lo mismo nos dice Nilda. Perfecto, y yo cobro, nos dice otra Patricia, quien consultaba, dice yo cobro 19.500 y a fin de año no me dieron bono. Bueno. Y porque a fin de año 19.500 creo que no era la mínima, era muy poquito, claro, más justamente que la lo que sí, estamos era, hablando, sí, sería un poquito y por eso no accedía sí, a otros beneficios. Ínfima, pero, sí. pero sí, a fin de año era menos la mínima. Sí. Bueno, cualquier bueno, cosa. Bueno, es lo que estamos hablando. Sí, quedan los teléfonos siempre disponibles. María Victoria, te agradecemos como siempre, te mandamos un saludo grande. Y bueno, quedan todos todos los contactos para llamarla. Gracias, María Victoria. Un beso grande para todos y no se olviden de mandar sus consultas en los próximos programas. Exactamente. Está bueno porque le respondemos al que pregunta y a mucha gente que está como en la misma situación. Exactamente. Así que bueno. Aprovechan todos. Gracias, Victoria. Ahí al cierre van todos los datos. Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil 442-6960.